ustedes saben que las plataformas digitales han venido pues evolucionando. Quizás ciertas figuras han decidido pues resaltar un poco más de su vida personal o quizás llevarlo a la pantalla chica. Esta vez estamos hablando de Meghan y Harry, los cuales pues a través de Netflix pues vamos a llamarlo como si fuese un documental de cómo ha sido su vida, de cómo fue ese encuentro entre Meghan y Harry, cómo se dio la conexión de ellos a la hora de enamorarse, cómo lidiar con una norteamericana y un príncipe y demás. Esta cuenta, pues, el príncipe Enrique y su esposa Meghan afirman haber sido utilizados para alimentar a los lobos mediáticos y acusan a la familia real de mentir. El heredero del trono de un tráiler de la segunda entrega se ha de su controversial documental. Cabe destacar que ahora lo que creo que tiene como 7 capítulos esta primera entrega y la próxima continuará el 15 de diciembre. Los primeros episodios de la docuserie de los duques trata de cómo el acoso mediático al que aseguran haber sido sometidos denunciaron los la realeza y los términos de racismo. Para la segunda entrega, compuesta por 3 episodios que se emite en este jueves, se anuncian con una explosividad con la familia real, ya que el hijo menor del rey Carlos III y la ex actriz estadounidense Meghan, pues dan su versión de los hechos. Yo tuve la oportunidad de ver este documental y acá en sus primeros capítulos, cuáles como narran de cómo se conocieron, cómo fue la conexión del mismo, cómo Harry la adentró a sus familiares, cómo la prensa se encargó de manchar la reputación de Meghan por ser mestiza, inclusive acá estaba hablando detrás de cámaras que para la realeza ella es de tez oscura a lo que ellos están acostumbrados. Y cabe resaltar, desde que se dio a conocer este romance, pues Meghan ha sido tachada por múltiples situaciones, ya sea por los antecedentes de su familia, los problemas que causó su papá, igualmente una hermana, cómo la prensa pues ha querido boicotear todo este romance, cómo se han querido adentrar no solamente a su vida personal, sino también con los familiares, con los amigos. Y de esto es que trata un tanto la serie. Inclusive siento que Harry de esa manera está sintiendo como un alivio, un respiro, al decir cómo se siente él una vez saliendo de lo que realmente estaba acostumbrado siendo príncipe, en cómo era su trato, de cómo se manejaba su familia, y una vez ya decide pues alejarse de todo eso, o mejor dicho, pues entregar su participación como monarcas o como duques. Es una parte pues que llamó mucho la atención de una manera controversial, porque sí se había visto anteriormente otras personas, inclusive su madre también lo hizo, que llegó un tiempo que después que puso pues el divorcio con ahora el actual rey Carlos, pues ella salió de todo como ellos le llaman, como si fuesen títeres. Una vez ella salió debajo de toda esta manta, de toda esta pantalla, pues la prensa la atacó aún más de una manera negativa, e inclusive se ha rumorado que el accidente y el fallecimiento de la misma fue a causa de la prensa, porque la estaba persiguiendo y demás. Pero si usted quiere ver pues este interesante documental, ya está disponible en Netflix, y ya este 15 de diciembre pues seguirán incorporándose uno que otros capítulos de manera muy interesante. Así que se la dejo a la expectativa de ustedes para que sí puedan ver desde cerca todo lo que tenga que ver con este romantiqueo de los duques, cómo fue la monarquía y demás.